Consejo Disciplinario del Ministerio Público continúa con la audiencia del caso de acoso sexual, por el cual se procesa al suspendido fiscal de Samaná, Robert Justo Bobadilla. Daya Sena, en vivo, nos tiene más detalles. Daya, estás con nosotros. Buenas noches. Muchísimas gracias, Catherine. Efectivamente, ya por más de 35 horas es que se ha extendido este juicio disciplinario que se le sigue al fiscal también suspendido de Samaná, Robert Justo, justamente detrás de... espalda, es que el consejo de este consejo también disciplinario del Ministerio Público ya ha procedido a juzgar también para verificar si este podría ser suspendido según las pruebas que había presentado la Inspectoría General del Ministerio Público por todo un caso de acoso sexual que varias empleadas ya se habían querellado en contra de este. También debemos resaltar que tanto este como sus familiares denunciaron una serie de irregularidades que van desde el secuestro hasta la violación supuestamente de los derechos de los involucrados. Conversamos también con él y con sus familiares, así que vamos a ver cuáles fueron sus expectativas sobre el proceso. 30 horas en este lugar, tengo más de 24 horas que no he comido. Señor procurador Jean Alay, he sido secuestrado en la Procuraduría General de la República. No sé con qué intenciones. Dije siempre que iba a hablar en el momento que correspondieran. Lo estoy haciendo ahora. Ya han sido dos abogados que no se les ha permitido ejercer el derecho a la defensa. Félix Portes y el abogado Jeremías, el que se retiró ayer, no se le permitió a ninguno de los dos el derecho a la defensa del procesado. Hay sectores aquí en el Consejo Disciplinario, especialmente el presidente, el magistrado Carlos Castillo, que está actuando con cizaña, con alevosía, con odio frente a un hombre que lo que ha hecho es trabajar por el bienestar de la patria y en especial de la justicia. Los magistrados Carlos Castillo y los que componen el matadero que tienen el Ministerio Público me mojaron el teléfono y me retiraron la memoria del teléfono. Me las robaron. Desde este lunes, justamente a las 10 de la mañana hasta esta hora, continúa esta audiencia donde primero se interrogó al suspendido fiscal, luego se entrevistaron a los testigos 11 de Bobadilla y 10 de las acusadoras para posteriormente el Ministerio Público presentar sus conclusiones. Y además de eso, el fiscal también procederá a defenderse. La parte que ya actualmente se encuentra la audiencia ya es la deliberación de esos miembros del Consejo Distrital para emitir un fallo de la destitución o no de este servidor público. Hasta el momento se mantiene suspendido. Esa es toda la información que hasta el momento se mantiene desde esta sede del Ministerio Público. Yo de esta forma retorno contigo. Bien, muchísimas gracias, Daya. Noticia entonces en desarrollo, estaremos muy atentos.